Vale, entonces a nosotros nos dieron la acreditación de calidad de la bicicleta olímpica. Un proceso bastante extenuante, bastante dispendioso, un proceso muy lleno de arandelas. Nos permitió sistematizar mucha información. Realmente es una cosa muy importante a nivel de organización de documentos, estadísticas, de promedios, de poblaciones. Eso fue muy importante. En estos momentos el Departamento de Física cuenta con una muy buena base de información, tanto de estudiantes, profesores, sus ubicaciones, sus hojas de vida, que aparece como un referente para la facultad y para la universidad también, ¿sí? Fue un proceso que nos permitió ver las dificultades que nosotros tenemos también, ¿sí? Y en ese sentido, digamos, la experiencia ha sido muy importante, a tal punto que nos permitió, ya con una experticia en relación con esos procesos, entrar al proceso de autoevaluación, aunque no está reglamentado, pues, era de la especialización en docencia de las ciencias para nivel básico, programa que también es del departamento, y esa autoevaluación, ese programa y el tipo de trabajo que se realizaba ya nos permitió decir, es tan bueno este programa que merece su transformación. Y transformamos la especialización en maestría en docencia de las ciencias naturales. Y en estos momentos contamos con un sistema de formación avanzada en pequeño en el departamento que se articula con la universidad, donde los estudiantes que salen de la licenciatura pueden ingresar a la especialización y continúan en su programa de formación a través de la maestría. Ya para terminar, ¿qué ha significado para el departamento como tal? Y es tener una oferta de programas, tener una propuesta de formación en el campo de la enseñanza de las ciencias, de la docencia de las ciencias, que aparece alternativo frente a otras formas de concebir la formación de docentes. Y resulta para nosotros muy plácido saber, por ejemplo, que en la última convocatoria de la Secretaría de Educación Distrital en relación con sus propuestas de formación para los maestros del distrito, la pedagógica fue una de las que más tuvo recepción y, por supuesto, nuestros programas han sido en ese sentido acogidos de una manera muy positiva. Además, los profesores escogieron. Sí, los profesores escogieron. ¿Los profesores escogieron dónde? Sí. ¿Dónde es? Y en ese sentido, entonces, resulta ser muy importante. Por esa razón, y esto ya no es retórico, desde la coordinación de nuestros programas y el departamento, sabemos el significado, la importancia que tienen estos procesos. De pronto, yo sí discrepo un poco ahí en relación con el asunto de la finalidad de la acreditación. Sí, es muy significativo eso. Es a lo que le apuntamos. El proceso de autoevaluación no solamente tiene que ver como mirarnos a nosotros mismos y mejorar. Eso tiene que también tener un respaldo del Estado que nos reconoce como una institución líder. Y la acreditación en ese sentido para nosotros es fundamental. Una pregunta. ¿Los procesos de autoevaluación nos han obligado, nos han llevado, digamos, a tomar acciones concretas? Por ejemplo, cambiar o establecer planes de formación de los profesores, cambiar currículo. Claro. Cosas como eso. De hecho, a ver, es una la estructura organizativa de los programas, el tipo de comités que están formados ahí por áreas, por módulos, por componentes. Continuamente los profesores están discutiendo acerca de los desarrollos y cómo se han venido haciendo. Y eso en estos momentos, por ejemplo, en la maestría se constituyen en planes de mejoramiento del programa mismo, en donde ya nosotros sabemos si esto hay que hacer una modificación en ese curso, en este tipo de actividades.
Por supuesto, eso ha sido parte de los procesos. En la licenciatura fue clarísimo, la estructura se cambió muchas cosas de su organización. Pero sobre todo es como la posibilidad que tiene no solamente de cambiar las estructuras por cambiarlas, ¿sí?, sino de ofrecer unas condiciones, ¿sí?, tanto académicas como administrativas, que permitan cumplir nuestra misión como programa. Y en ese sentido, académicamente hemos sido flexibles en ese sentido, y administrativamente pues también hemos tenido como esa opción por las mismas formas de organización que tiene la universidad, en consejos, comités, consejos y demás, que favorecen esos diálogos. Mi nombre es Lidia Rosalía Tuar, yo soy directora de este momento del Departamento de Física de la Universidad. Y quiero complementar un poco la intervención del profesor Kenneth con referencia a la reacreditación. Nosotros en el programa de Instituto de Física obtuvo a partir del 2010 otro proceso de reacreditación de alta calidad, y eso ha sido significativo para el programa. En la medida que ya teníamos un proceso anterior, teníamos un plan de mejoramiento, se habían hecho toda una serie de acciones con el fin de lograr, digamos, mejoras y que se notaron en el programa, y efectivamente surge un nuevo plan de mejoramiento, sobre el cual es siempre un referente para todas las decisiones que se toman, los cambios que se vienen realizando, no solamente en la parte curricular, sino también en la formación, en la dinámica que mantenemos hacia el impacto en las poblaciones, que también es fundamental, es decir, hacia dónde va a estar proyectados nuestros futuros egresados. Entonces, viendo las comunidades, revisando el continuo diálogo, pues todos los estamentos involucrados, el sector productivo, que en este caso son rectores o secretarías de educación, entidades territoriales, viendo también la posición de asociamiento de los egresados, no solamente en el país, sino a nivel mundial, viendo también el impacto que tenemos en la formación en términos de las asesorías y convenios internacionales que mantenemos con otros pares que tienen un programa similar al nuestro. O sea, que hemos venido realmente, ese plan de mejoramiento nos ha servido no solamente para mirarlo, sino también para proyectar nuestro programa. Muy buenos días. Mi nombre es Luis Enrique Salcedo. Soy el señor director del Departamento de Química. Y he vivido en carne propia pues todo este proceso, inclusive de constitución de toda la política de acreditación, en reuniones previas que hubo anteriormente hasta llegar a todo lo que conocemos como CNA y todo lo demás. Celebro muchísimo la presencia de ustedes acá, pero más que todo me parece a mí percibir un cambio de actitud en toda esta concepción de acreditación de los programas y de las instituciones. Lo celebro muchísimo, porque yo creo que es con acciones de esta naturaleza que se va transformando un poco el imaginario de la finalidad centrada en la acreditación a una finalidad más centrada en la transformación. Yo creo que eso está para seguirlo construyendo. No, de hecho, está para construirlo. Porque indudablemente uno, en los procesos de autoevaluación y todas estas cosas, pues hace todo aquello para acreditarse. Eso no nos digamos mentiras. Precisamente, nuestro programa de pregrado se ha acreditado dos veces en alta calidad, 2005 y 2011. Estamos acreditados hasta el 2017. Y tenemos la maestría en docencia de la química, que tiene sus distintos registros calificados, y estamos en proceso también de acreditación. Lo que los compañeros han expresado no lo quiero repetir, más bien me gustaría señalar que si en verdad esta voluntad existe, como se ve, nos tiene que llevar también a unas posiciones más críticas en estos procesos. ¿Qué me gustaría a mí? Internamente, indudablemente, hay mejoras en muchos aspectos de los programas, en términos de la transformación curricular, de las metodologías.
metodología, en los sistemas de evaluación, etc., de la constitución de los grupos, de los equipos, de investigación, en fin. Pero yo observaba que se requieren de una mayor coherencia entre lo que se va señalando allí como necesario de transformar y también ya las decisiones de tipo administrativo e institucional. Creo que es importante decirlo. No siempre se responde a estos planes de mejoramiento desde una perspectiva institucional, con los recursos, con la política que va llevando a un mejoramiento en aquellos aspectos que ya no dependen del programa, que ya no dependen de los profesores que estamos allí solamente, sino que tiene que ver con decisiones de tipo institucional. Y aquí me atrevo a decir, y no sé si eso será mucho pedir, la necesidad también de que todos estos procesos impacten en la toma de decisión de política macro del país. Con esto me refiero a la necesidad de, primero, asegurar unos presupuestos estatales que nos permitan en realidad resolver temas de verdad, de muchísima necesidad, de muchísima precariedad, que no quiero enunciar ahora acá, porque está a la vista. Es decir, si el CNA, con todo este conocimiento que tenemos nosotros por la base, nos puede ayudar a intervenir ante el ministerio y ante los quienes deciden los presupuestos, que finalmente esto es una seria realidad, porque hemos venido en una crisis de cobertura desde el 2003 muy fuerte, y ustedes saben que el Estado no ha dado un peso adicional para, digamos, así responder a esta ampliación que significan más profesores, más salones, más de todo. Entonces, esto es muy importante. Lo otro que me gustaría decir es, ojalá todo esto sirviera para una transformación fuerte de la organización universitaria pública, por lo menos en lo público. Yo creo que estamos ante una necesidad de una transformación académico-administrativa fuerte de las universidades públicas. Y me refiero con esto a esta estructura que tenemos, ley 30, etc. O sea, que necesitamos una reforma seria que en realidad potencie la transformación de nuestra universidad colombiana en términos de docencia, de investigación y de proyección social, que es lo que tenemos que hacer. Son tres cosas las que hay que hacer, pero hay que hacer más bien para transformar este país, para que realmente impactemos. Entonces, yo lo que he observado es que esta estructura que tenemos en las universidades no empodera estas funciones, no empodera el trabajo del profesorado, no empodera el trabajo del estudiantado, y menos de la gestión administrativa. En concreto me refiero a la estructura de los consejos superiores. A mí me parece que el Consejo Superior es lo menos superior de las universidades públicas. Cuando uno mira la composición, cuando uno mira la forma como se trabaja en el superior, uno observa que hay algo que transformar y que cambiar. Cuando uno mira inclusive las mismas composiciones de los consejos académicos, y así sucesivamente, o sea, esa estructura, en mi opinión, hay que transformarla, hay que cambiarla para posibilitar que los recursos realmente lleguen a donde tienen que llegar y que las decisiones en términos de recursos pasen por las bases. Hablaba el doctor de la necesidad de una mayor participación. Necesitamos una universidad más democrática, una universidad donde las decisiones sean una posibilidad de transformación real, como usted nos invitaba a la participación, que pase por las voluntades, que pase por las mentes de las personas, y que realmente estos procesos nos ayuden paulatinamente a transformarnos y no quedarnos, como en muchos momentos, en la acreditación, en esa finalidad de acreditación. O sea, lo que yo quiero decir es, celebro este espacio llamado visita, porque uno siempre tendrá la llegada de los pares, ya, de una, a ver cómo andamos en esto y en aquello.
ojalá continúen con esa política, que la refuercen, la amplíen y podamos tener la confianza, ¿sí? La confianza de que puede mostrar lo negativo y que eso negativo no le dan en la cabeza a uno para no acreditar. O sea, no engañarnos, no caer en el autoengaño. Lo digo porque estamos en este momento transformando nuestras encuestas a profesores, estudiantes, y uno finalmente dice, bueno, ¿cómo hago las preguntas? ¿Para que me contesten bien o para que me contesten mal? Porque de la manera como se formula el cuestionario, ahí estamos de alguna manera posibilitando un cierto tipo de respuesta, induciendo un cierto tipo de respuesta. Entonces, ¿cómo me gustaría que esto se continúe, esta actitud, esta nueva mirada? Porque pues, yo por lo menos no había tenido ese tipo de interacción. Siempre era con los padres ya de una vez. Ojalá, porque nos estamos jugando el futuro de la Universidad Colombiana. Y en ese contexto nos estamos jugando el futuro del país. O sea, tenemos que hacer el mayor esfuerzo y con toda la experiencia que tiene todo este proceso que ha acumulado varios años, debe ayudarnos a transformar la universidad de tal manera que se convierta en un motor de transformación de este país y de esta sociedad. Muchas gracias, profesor. Excelente. Buenos días. Tal vez hay un comentario. Por supuesto, estamos claros con la de que la calidad cuesta. Eso pasa por presupuesto y pasa también por una cuestión que se intentó hacer recientemente y que era un paso desde el punto de vista regresivo de la reforma, que lo único que le faltó a esa reforma es instituciones educativas con más ánimo de lucro, o sea, instituciones donde realmente se reinvierta todo lo que produce esto o lleva necesariamente a mejorar. Pero hay que ser cuidadoso con tanto de la reforma. Ahora se está intentando, hay un movimiento grande en el ministerio de construir una política coherente pública de educación superior. Los documentos están saliendo. Ahora eso tiene que ir compaginado con algo que es absolutamente necesario, presupuestos adecuados a este sector, que son realmente, comparativamente con cualquier país, especialmente nuestro, muy bajos. Y claro que intentamos empujar eso. Y la única manera como se puede empujar, ya les he dicho, ok, es que hay instituciones que hacen esto con la calidad suficiente, por lo cual necesitan más recursos. O sea, yo creo que para la gran mayoría de los programas e instituciones, esas recomendaciones que nosotros damos, sí tienen un impacto, no total, pero tiene un impacto en las decisiones que toman las directivas. Y si lo hacen, lo hemos visto en el proceso de la acreditación, claro, había una recomendación, mejor en su planta profesional, en escolaridad, y eso se va dando, y se ha dado, creo. Pero claro que uno quisiera, como usted lo plantea, pero más, pues, pero la realidad también es otra, ¿no? Una realidad que dice, pero luego Gabriel Benavides, del Departamento de Psicopedagogía. La conformación de nuestro departamento nos ha permitido padecer y disfrutar renovaciones y acreditaciones. Son 4 programas, 2 de ellos han renovado su acreditación. Acabamos de recibir visita de pares para renovar por primera vez registro calificado del más nuevo de ellos. Hace poco recibimos negación de registro calificado de programas que funcionan en otra ciudad del país. Aparecen programas de los cuales tenemos que responder en un momento determinado en el camino del proceso de registro. Y tenemos un programa que en su proceso de renovación de acreditación, en su momento las personas que estaban allí liderando consideraron que era preferible no renovar la acreditación. Por lo tanto, hemos
tenemos de todo un poco. Y tenemos un mapa que nos permite decir otras cosas, además de las ya dichas, pues respaldar las ya dichas. A mí lo primero que me llama la atención es que, celebrando la visita, tengamos que hablar con la visita. Y creo que esa es una pregunta para nosotros, adentro de la casa, y es, ¿por qué es en el contexto de una visita que tenemos que hablarnos de estas, de estos asuntos? Estos diálogos tienen que también ser mucho más parte de una cultura institucional. Es decir, para mí una de las dificultades enormes del tema de calidad en la educación es que cuando entramos en estos procesos, el proceso como tal tiene que ser de calidad. Y eso es complejo realizarlo institucionalmente, no solo acá, sino en general. Entonces, a mí me llama la atención que sea en el marco y celebrando la visita, y en el tono pues tan amable de la visita, que precisamente sea en el marco de que vengan los tíos a vernos para que nosotros hablemos de que nos, cómo estamos aquí, cómo vamos allí, qué pasó con esto otro, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es un primer cuestionamiento al respecto. Los procesos que hemos hecho nosotros en el departamento para renovar registros y renovar acreditaciones también nos hacen ver, amén a la diversidad de nuestro departamento, aquellas cosas que en un momento determinado pueden sobrepasarnos, pueden ser institucionales, pueden ser macro, y que requieren de unos compromisos mucho más juiciosos institucionalmente. Sistema único de información, por ejemplo. Es un ejemplo, solo como ejemplo. Es uno de los tantos elementos que en un momento determinado nos dicen, vaya, si bien al interior de un programa hemos logrado recopilar, hemos logrado documentar un proceso, es probable que en otros casos no haya sido así. Y lograr consolidar, por ejemplo, un sistema unificado de información donde uno llame a X dependencia y pregunte por el porcentaje de deserción y el dato no sea a veces tan claro, tan preciso, pues son elementos que también dejan estos procesos en un momento determinado. Que un dato sencillísimo que tenga que ver con procesos de movilidad estudiantil, lo digo solamente como ejemplo, no sea tan sencillo de ubicar en las distintas instancias de la institución, pues es algo que también nos llama a preguntarnos y a cuestionarnos. Lo que quiero decir es que el tema de entrar en la dinámica de acreditación institucional es ante todo también una exigencia para que la calidad empiece a ser parte de lo más cotidiano de nuestras interacciones y no de lo extraordinario. Y en ese orden de ideas, la reflexión no está mediada solamente por cómo diseñamos instrumentos para recoger una información, sino cómo cotidianamente interactuamos para que eso sea parte de una cultura institucional. Y ese ejercicio es mucho más largo, es decir, es viable tener calidad sin calidad, eso es viable. Es viable tener instituciones que logren acreditaciones, programas que logren acreditaciones, que en un momento determinado no por ello tienen la cultura de la calidad institucionalizada. Entonces la mirada hacia adentro también nos hace ver escenarios de crecimiento, no solamente las oportunidades, las posibilidades, las formas, la manera como de manera muy particular un par de programas del departamento pues han sido objeto de, se consideran que son valiosos para hacer presencia regional, pero la forma como logramos hacer esa presencia regional realmente curiosamente hoy en día se nos devuelve. Entonces, por tener programas acreditados y llevar el programa a la región, después cuando se hace la visita a la región, como la presencia no se hace en los términos que se debe hacer, ese programa acreditado revierte en la calidad del programa central. ¿Sí? Entonces procreamos un hijo que después nos mata, por decirlo de esa manera. Y esos son asuntos que vale la pena también pensarlos porque surgen de estos procesos. O sea, es en los procesos de estos ejercicios donde también eso va saliendo a flote y nos pone a pensar pues, en lo que hemos avanzado y en lo que necesitamos seguir trabajando. Por eso, profesor, insistimos, yo recalco mucho esto, que todo este proceso tiene que ser participativo, autónomo de la institución. O sea, que toda esta construcción de eso se haga por todos los actores,
profesores, estudiantes, y si las directivas no están ahí, pues esto es un pavo. De mal peor, porque eso no se tiene que tomar los compromisos. Y por supuesto, eso se hace independiente de la visita. O sea, ese es el punto central de todo esta visita. O sea, motivar a que la gente realmente participe, porque no se está mirando un programa, como en el caso suyo, que tiene todas las matices, sino toda la institución. Y la institución debe actuar coordinadamente. Y eso que usted mencionó es una cosa que nosotros pedimos: sistemas unificados de información para la institución, que no siempre lo tienen. O sea, nos llevamos sorpresas de preguntas triviales, como cuál es el número de profesores titulares, porcentaje. Solo tiene que tener un directivo así, porque tiene que saber con qué cuenta. En principio, la institución cuenta en primera instancia con la gente más calificada. Eso no tiene que saber. Y yo cuento con el 20% de todos los cuerpos. Lo tienen que saber. O sea, todo eso es una cosa realmente importante que tiene que construirse. Y no es fácil. Y hay que hacerlo. Y espero que esa institución vaya por ese camino. Profesora. Gracias, muy buenos días. Profesor, todos somos profesoras. Sí, señora, sí. Aquí estamos. Mi nombre es Diana Targa, yo soy coordinadora del programa de maestría en docencia de la química. Y mi experiencia en el proceso ha sido en relación con el tema de la renovación del registro para este programa. Y ahora pues con el proceso de acreditación de alta calidad. Y en ese sentido, desde la Facultad de Ciencia y Tecnología, pues decidimos trabajar más bien de manera conjunta en programas de maestría, particularmente docencia de la matemática, tecnologías de la información y la comunicación, y el nuestro de docencia de la química, en el sentido de, incluso desde el proceso mismo de la renovación, porque como algunos colegas lo manifiestan, muchas veces los trabajos son más bien individuales desde programas, y nosotros decidimos trabajar más bien conjuntamente porque eran más los elementos que podíamos identificar de manera común y conjunta, incluso aprendiendo experiencias entre un programa y otro. Y en ese sentido, para el tema de la acreditación, pues nosotros decidimos también incluso crear nuestro propio modelo de autoevaluación, pues a partir obviamente de esos criterios generales que el CNA pues ha puesto allí para el tema de los posgrados. Y decidimos justamente porque, por la misma naturaleza de lo que es la universidad pedagógica, pues queremos mostrar justamente lo que es en relación pues con la formación de profesores, pero particularmente en la formación posgradual. Y digamos que el proceso, por supuesto, que no es fácil en la medida en que, como se ha manifestado aquí, el tema, por ejemplo, de la información, de poder sistematizar, de poder organizar, que en el momento uno dice puede ser un asunto de forma, pero puede también ser determinante en la medida en que, desde donde nosotros iniciamos el proceso de la evaluación. Pero me parece que la acreditación, yo sí estoy totalmente convencida que si bien es importante para una institución, lo más importante sí es la evaluación. Y que en la medida en que eso no forme parte de nuestra cultura, más siendo nosotros universidad pedagógica, o sea, ¿cómo vamos a proyectarnos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hasta dónde nos queremos poner las metas en la formación de profesores? Pues me parece que en ese sentido la acreditación pues no valdría la pena. O sea que para mí la evaluación sí es importante en la medida en que nos permite proyectarnos como programa y como universidad. Y más hoy cuando el tema de la formación de profesores pues es bastante cuestionada en el ámbito nacional. Y en eso me parece que la universidad pues tiene muchísima experiencia, mucho reconocimiento también, y pues es un poco también lo que nosotros queremos mostrar en esa experiencia. Por supuesto que detrás de ellos pues hay aspectos, muchísimos aspectos de mejorar, y yo digo que no es tanto en el tema de la calidad misma de los programas que nosotros tenemos consolidados, por supuesto que sí asuntos de naturaleza física, de recursos, etcétera, y que en la medida en que nosotros podamos tener esos apoyos, pues uno dice tiene sentido pues esa autoevaluación. En el caso particular nuestro, digamos que uno dice, oye, ¿por qué no hacíamos esto antes?
digamos que la evaluación sí se venía haciendo, pero no de manera sistematizada, de manera pensada, y esos son aspectos que uno como programa va ganando. En el caso de los programas de los posgrados, pues que no había habido allí mucha experiencia, pero que en ese proceso pues la hemos venido ganando. Para nosotros las maestrías tienen un núcleo central y es el tema de la investigación, y entonces eso nos lleva a pensar cómo es la formación e investigación del profesorado, que es finalmente una metáfora o es una realidad para el tipo de profesores que nosotros tenemos. Digamos, ustedes hablan de la participación de estudiantes, administrativos, egresados, etcétera. Nuestros estudiantes son particulares en el caso del posgrado porque son profesionales, a diferencia de un chico de pregrado que aparentemente tendría de todo el tiempo. Y sin embargo, a pesar de ello, son personas que participan bastante en los procesos, incluso con los egresados. Eso ha sido para nosotros valioso, digamos, el poder sistematizar y organizar. Es un asunto que se ha ganado muchísimo allí en relación con la información, pero también, más que como de pronto lo decía el profesor Luis Enrique, no se trata tanto de llenar o diligenciar un formato, sino realmente a partir de eso que nosotros estamos evaluando, desde lo que nosotros como programa o como universidad suponemos debe ser la formación del profesorado, pues en ese sentido debe ser la evaluación, más que digamos pues el cumplimiento de unos formatos. En el caso nuestro las maestrías es como esa perspectiva en el ámbito de la investigación, y por eso digamos hemos ganado escenarios como seminario de los profesores, un seminario permanente donde estamos intentando, discutiendo hacia dónde nos vamos a proyectar, etcétera. Entonces me parece que esos son aspectos también muy importantes que en el proceso de autoevaluación pues hemos venido ganando. Sí, a ese respecto, pues esta es una institución que tiene en este momento 6 maestrías en la pública. Y yo creo que, digamos, una decisión que tienen que tomar es decir, ok, estas maestrías tienen que hacer ese proceso para conseguir pues, la acreditación que ya está establecida, tomar la decisión como Universidad Nacional. Todos los programas de posgrado de la Universidad Nacional entran a este proceso, todos, los 80, y lo han seguido, y lo están haciendo. O sea que eso realmente también es una, lo dijimos en la reunión con las directivas, eso es una decisión que tiene que tomarse, porque realmente no tiene sino ventajas de hacer todo este proceso. Soy Rosana Morales, la coordinadora de la licenciatura en música, y pues a diferencia de los otros compañeros, a nosotros no es acreditado. Pasamos por el proceso de acreditación en el 2004. Fue un proceso juicioso desde que se hizo la secundaria en 2000, pero creo que ahí aprendimos que si no era un proceso consensuado, comunicado y honesto, no funciona. Y digo lo honesto porque es que no es por la Facultad de Artes o por lo musical, yo creo que es por lo pedagógico. Nuestros estudiantes y nuestros maestros tienen un poder reflexivo y de crítica muy profundo. Es decir, una autoridad que nos permite decirnos si realmente lo que estamos diciendo es verdad o es mentira. Y había un concepto ahí muy interesante que era el de la honestidad. Entonces, de hecho, creo que en ese momento se sentía que el programa no estaba listo para acreditar. Pero estábamos mirando donde no era. Estábamos mirando en lo que se veía a simple vista. No hicimos una mirada de fondo, y en ese proceso obviamente tuvimos también como una mirada de pares muy desde lo artístico y no desde lo pedagógico, y confluyeron muchas cosas ahí que hicieron que el programa no se acreditara. ¿Qué permitió eso? Que digamos que la autoevaluación debería ser constante en ese momento, pero no se cimentó una cultura de la autoevaluación y se hizo hasta cierto proceso. Luego entró el proceso de renovación del registro verificado que se hizo en el 2009, y decidimos más bien hacer la renovación y no volver a pasar a acreditación hasta no sentir que la misma comunidad se acreditaba personalmente. Es decir, nuestro interés sí es que acrediten el programa, qué orgullo, qué honor, pero si no nos acreditamos nosotros a nosotros mismos no funciona.
si no nos la creemos, no funciona. Y creo que es un principio que la universidad se ha venido implementando, porque es que somos, en ese sentido de la criticidad, además a veces somos muy duros, exageramos un poquito. Ahora estamos pensando en el proceso de acreditación, pero ¿qué se hizo? Se crearon las condiciones no postizas, sino que se sembró y realmente la tierra, esperamos que esa germinación ya esté saliendo, porque nos dimos cuenta que era un programa bueno, buenísimo, 40 años cumplimos con la, con la licenciatura de la facultad, ya cumple 12 años, 13 años, tenemos ya otros dos programas que son escénicas y visuales, hay egresados y nuestros egresados están ocupando posiciones a nivel nacional importantes. El Ministerio de Cultura está dirigido por egresados de la pedagógica en los programas de música. Dijimos, tenemos el terreno listo para decir que realmente la gente, nosotros nos creemos y la gente nos cree que es un programa de calidad. Muchos programas de arte y de música que hay en otras universidades fueron iniciados y fueron fundados por egresados de la pedagógica. Pero no nos la creemos nosotros. En este momento se está creando, de hecho nos dimos cuenta que no había una cultura de la autoevaluación porque hubo un lapso en que el comité de autoevaluación dejó de sesionar, no funcionó durante un lapso largo de tiempo y lo retomamos hace un año y estamos considerando, estamos creando el comité como un comité realmente cabeza y líder dentro del proceso de evaluación del proyecto curricular. A propósito de la no acreditación, que algunos llamaron desacreditación y nos tocó buscar ese paradigma así terrible, no, fue una no acreditación, además porque igual seguimos teniendo 400 y 500 aspirantes cada semestre. Y demostramos a nosotros mismos que podíamos mejorar, se renovó el plan curricular, se hicieron los cambios que vimos que realmente pues estaban salidos de foco. Y nos propusimos que la acreditación se iba a dar a pesar de que no tengamos aulas especializadas, a pesar de que no tengamos currículos de estudio. Es un programa costoso porque las clases en música son, yo sé que hay otros programas que igual que nosotros también tienen laboratorios y que la calidad, nosotros decíamos eso de la calidad porque nuestro funcionario de sala de audiciones, un funcionario de servicios generales, Augusto Bruce, decía la calidad cuesta y cuesta mucho. Y en música cuesta mucho, es decir, afinar pianos cada semestre, eso es un dineral, pero ¿cómo le enseñamos a un chico a cantar y afinar si el instrumento no lo tiene bien? Muchas cosas que los mismos estudiantes protestaron y en este momento el programa consideramos que está en las condiciones óptimas para que nos las creamos. Estamos empezando a presentar el comité de autoevaluación porque no se conocía y los mismos chicos crearon comités y dar el espacio para que haya participación. Estamos empezando a dejar salir y a echar tierrita para que nos demos cuenta que hay frutos y que son honestos y que no nos citamos para que nos digan qué tenemos que decir, sino lo que se está diciendo poquito es verdad, que hay una autoacreditación. Pero más que eso, estamos promoviendo la autorregulación del programa. Que nos aprendamos a controlar y a autorregular y a reconocer. Y en eso, pues, los jefes, el decano y el jefe de departamento han logrado que el programa se proyecte. Entonces, tiene programas con el Ministerio de Cultura a nivel nacional que no teníamos tanto antes y que se empieza a visibilizar. Ya con esto creemos que es un paso gigante, no sabemos qué va a pasar. Creemos que nos falta prepararnos y aprender mucho de lo que es la autoevaluación, porque no sabemos, estamos tumbos y esperamos que en esto el proceso para nosotros mejore y estamos listos a aprender mucho. Bueno, permítame hacer un comentario de lo que acaba de decir y es un elogio con la CNA, que nosotros podamos detectar cuando un programa hace un proceso de autoevaluación no honesto o no convencible, para decirlo de otras palabras, que podemos detectar eso, que los padres lo pueden percibir perfectamente. Y lo cual conlleva no a la no acreditación, sino a una recomendación, y ese documento es tan valioso
como la acreditación mismo, porque permite hacer el proceso que ustedes están haciendo. Me llena de orgullo de que eso se dé. Podemos equivocarnos porque todos somos humanos, ¿verdad? Eso es un proceso entre humanos, pares y cosas de esas. Pero en general creo que tomamos las decisiones para ser lo más objetivo posible. Y este proceso de acreditación institucional permite poner en consonancia los diferentes programas, porque todos deben estar en una línea institucional para que todos estén moviendo en ese sentido. No tiene sentido, les digo, ponerse a perseguir los calificados cuando pueden hacer el esfuerzo para la acreditación. No vale la pena. Se lo digo abiertamente. Hagan el esfuerzo en ese otro sentido. Registro calificado fue una etapa inicial para poner una base al caos que existía, pero esa base existe. No tiene sentido un programa que pida dos, tres registros calificados, son 21 años. En 21 años no pudo hacer algo de calidad. Pensamos. Bueno, vamos a tener 5 minutos. Bueno, ok. Listo. Entonces, vamos a hacer un poco de preparación. Bueno, muy agradable esta intercambio, muy bien. Aceleramos y en ese sentido me invito a responder estrictamente la pregunta que fue los aprendizajes alrededor de los procesos de autoevaluación. Mi nombre es Alfonso Martín, soy decano de la Facultad de Educación Física. Tenemos tres programas de pregrado, uno de ellos con acreditación de calidad, dos de ellos en proceso de renovación de registro calificado. Tres programas de posgrado a nivel de especialización que decidimos terminarlos para cambiarlos por un igual número de maestrías que ya están en proceso, unas más adelantadas que otras. El proceso de autoevaluación indudablemente ha sido interesante porque nos ha enseñado, entre otras cosas, a que somos mucho más prestos a ver los defectos que las comunidades, a que somos mucho más prestos a armar una agenda por 10 que gritan y no por 90 que están en el salón también desarrollando su capacidad de pensar y analizar, que somos más prestos o que nos dejamos determinar más por nuestras carencias que por aquello de lo cual realmente sí podemos sacar provecho, que a veces no reconocemos el prestigio que tiene esta universidad ganado históricamente por la adversidad de un día, cambiamos ya de parecer. Hemos aprendido alrededor de la acreditación de calidad, entre otras cosas, que efectivamente, como ustedes dicen, no es un fin, porque el programa nuestro que tiene acreditación de calidad nunca lo buscó, porque en la época en que obtuvo su permiso para funcionar, inmediatamente aparecieron las acreditaciones de calidad y nosotros no tuvimos que hacer mayor ajuste para obtenerla. Eso quiere decir que un programa sólido y consistente, muy bien hecho, no se hace pensando en la acreditación, sino que la logra como consecuencia, no como fin. Además de ello, creamos dos programas, eso sí, absolutamente novedosos. Los que están en proceso de renovación de registro, que ya lo obtuvieron una vez, y aún no podemos aspirar a acreditación de calidad, no tenemos ni el número de cohortes necesario para tal fin. Y que son absolutamente nuevos en el país, y por ello no pueden compararse con ninguno. Uno se llama recreación y turismo, y el otro se llama deporte, porque aquí históricamente confundieron educación física, deporte y recreación como la misma cosa, a pesar de estar denominados de entrada como cosas distintas. Entonces esos aspectos nos enseñaron además que no es necesario cambiar las estructuras, porque ni siquiera hemos sido capaces de sacarle provecho a las que tenemos. Nunca hemos hecho uso de la famosa autonomía universitaria, pero siempre pensamos es en cambiar a cambio de sacar provecho a eso que tenemos y que nos da todas las posibilidades para lograrlo. Estamos en Palmaría hace 6 años, por Palmaría, una sede de la universidad que queda en la 183.54. Nadie daba un peso, las apuestas eran en contra. Pero allá además hemos podido crear una nueva mentalidad. Y atendiendo justamente a esa gran mayoría, es de las pocas sedes de la universidad, muy probablemente con Bellas Artes, no estoy diciendo que eso es un
logro exclusivo, eso tiene que ver también el sitio y todas esas cuestiones, y que por fin estamos logrando algo estético. 6 años sin tropezos, 6 años con buena producción y 6 años inclusive planteando no una reconceptualización de participación, porque a veces la participación se cumple con las alianzas y la participación tiene que obedecer a una estructura institucional, porque todo lo que conduzca a esas cosas desinstitucionalizan por completo una organización que es sólida y que, por cierto, tiene su réplica en muchísimos países del mundo. Acaba de llegar de la UNAM. El sistema orgánico de ellos es casi idéntico al nuestro y quedé anhelado. Tener 300.000 estudiantes y más de 30.000 docentes y no encontrar un grafito en toda la universidad. Entonces, efectivamente, todos esos procesos de autoevaluación sí son beneficiosos, porque nos enseñan a ver los defectos que los tenemos, pero no quedarnos en ellos. Porque un error, después de reconocido, se aún persiste. Deja de ser un error y pasa a ser un problema. Muy bien, sí, eso también les decimos a todos ustedes, ¿no? Esto no se trata de autoflagelarse, se trata de ser críticos y mirar las cosas que realmente instituciones como estas tienen. Pues no en vano, mi padre, como hace 60 años, y eso le decimos que en un país serio, una institución absolutamente central para el desarrollo de la política educativa. Esta es la Universidad Pedagógica Nacional. Y de ahí que hacer el honor a esa gente nacional que, como dijo, la Valencia es la Universidad Pedagógica Distrital, en cierta medida. Y ustedes juegan un papel realmente en la política educativa. Desafortunadamente, gracias por las contribuciones, ha sido realmente corto. Por deferencia. Gracias. Ah, pero usted no por deferencia. No, ya no, me muero de problema. Muchas gracias. Mi nombre es Luis Alberto Pique, de la Facultad de Ciencia y Economía. No quería hablar porque muchos de mis compañeros de facultad ya hablaron. Solamente quiero comentar estas tres cosas. La primera es que uno de los resultados de estos procesos de evaluación es que permite acercar un poco o atenuar, no sé cómo, cuál es la palabra precisa, la cuestión de la administración y de la academia. Esos procesos ayudan a conocer por parte de los académicos la administración un poco y que la administración también conozca muchísimo la academia. Esa es una cosa que a mi manera de ver es fundamental. En segundo lugar, hemos avanzado en el trabajo académico en colectivo, que eso es muy importante. Entonces, muchos de los programas tienen sus comités de autoevaluación y sus comités de renovación curricular. Eso dinamiza mucho el proceso y permite que profesores y estudiantes participen en toda esta situación con este proceso general. Y un tercer elemento que quiero mencionar es este proceso, estos procesos permiten conocer que el problema de la responsabilidad no reside en las directivas, no reside únicamente en los docentes, no reside únicamente en los estudiantes, no reside únicamente en los demás, sino es un problema de corresponsabilidad. Y quiero darles una chiva, que es bueno que ustedes la conozcan. Quien habla viajará el próximo sábado a un paseo agradable y es poder participar en la titulación de un grupo de indígenas en la Chorrera Amazonas. Vamos para allá. Y creo que es una presencia real de la universidad. Reconozco que ya un jefe o coordinador de programa habló de las disciplinas que están en los programas, pero también tenemos que mostrar, ser optimistas. Creo que nosotros estamos condenados es al éxito, no al fracaso, porque nuestra disponibilidad, nuestra tesón, nuestra preocupación, nuestra formación y demás deben llevarnos a eso. En aras al mejoramiento, sabemos de las carencias que tenemos. Pero en particular, sabemos de las limitaciones a nivel de presupuesto. Gracias. Agradezco la visita por parte de ustedes. Mi nombre es Diana Pacheco Calderón. Soy la coordinadora de la licenciatura en Biología en el Centro Valle de Tenza.
es una de las centros regionales que tiene la Universidad Pedagógica Nacional desde hace 10 años. Si bien para nosotros como centro de Valle de Tenza ha sido un poco complejo esa apertura de la universidad a las regiones, también es un hecho muy satisfactorio cuando nosotros sentimos como Universidad Pedagógica Nacional que estamos respondiendo a comunidades que no tienen posibilidades de acceso a la educación superior. Y es lo que nos pasa a nosotros específicamente en el centro de Valle de Tenza con comunidades campesinas. Entonces, si bien estos procesos de salir del centro, de la sede, a llegar a las regiones no es un trabajo fácil, pero sí ha significado muchísimo para la Universidad Pedagógica Nacional en esa construcción de conocimiento que tiene que ver con lo pedagógico, ¿cierto? Esa posibilidad de que la Universidad Nacional, Pedagógica Nacional, se dé a conocer a nivel nacional. ¿Sí? Si bien somos reconocidos por los trabajos que se hacen en el eje y en la parte central, pero qué tanto es cuando estamos en cada una de las regiones y estamos trabajando con campesinos, con comunidades indígenas, cómo se dan esos procesos de reconceptualización, tanto a nivel teórico, práctico. Sí, claro, hay problemas con lo presupuestario, pero creo que nosotros como Centro Valle de Tenza hemos sabido sortear todas estas situaciones, y algo que tenemos muy claro, y es que vamos a seguir dándole esta apuesta de la universidad a través de las regiones. Sí, en nuestro esquema de acreditación institucional queremos dar una mirada global a la institución, no simplemente la sede central. Si la institución tiene sede regional, hacemos todos los esfuerzos que cuestan, esfuerzos no solamente económicos, sino de logística, para que los padres vayan y hagan una visita y miren directamente la situación de las sedes seccionales, como quieran llamar. O sea que, en el caso de la Universidad Pedagógica Nacional, la sede, ¿cómo llamar? El centro regional será visitado también. Y la miraremos y se tendrá que mirar en una visión amplia. No esperamos que la Universidad Pedagógica Nacional esté allá con todo lo que hay acá, pero que lo que estén haciendo ya lo estén haciendo la calidad que merece cualquier persona. Una pregunta, ¿cuántos estudiantes tienen? En este momento tenemos 220 estudiantes. No, no despreciable. Bueno, señores, muchas gracias. Las conclusiones fueron excelentes y espero que de aquí quede una motivación para hacer que todo esto vaya por un buen camino. Un documento que llamamos referencias para la autoevaluación institucional, y esos referencias pues básicamente como documento, como habían dicho nuestros consejeros, que es un documento que puede convertirse en letra muerta si no hacemos efectivo realmente, si no lo acompañamos de procesos muy dinámicos para que sean efectivamente participativos. El punto es que la verdad no quiero perder esta oportunidad de tener a nuestros distinguidos consejeros, y que sean ellos más bien los que nos digan, los que lo saben y los que nos digan, porque pues, nosotros nos pregunten y nos interpelen y nos cuestionen para nosotros recibir sus orientaciones y hacerlo de la mejor manera posible. Cada uno de nosotros ya conoce el documento de referencia, ya sabemos lo que estamos haciendo. A nuestros señores consejeros, y voy a presentarlos así de manera muy, muy rápida, porque de hecho ya algunos los conocemos. El doctor Pedro Prieto, físico, doctor en física de la Universidad de Alemania y postdoctorado de la Universidad de Alemania también, doctor en física también de la Universidad de empleado de física de la Universidad Nacional de Colombia, profesor de la Universidad del Valle,
y ex coordinador de CNA y este consejero activo. El doctor, discúlpenme, Carlos, antropólogo de la universidad, doctor de la Universidad de Pittsburgh, como decía también de la Universidad de Pittsburgh en antropología, profesor de la Universidad de Los Ángeles. Entonces tienen la palabra distinguidos consejeros. Muchas gracias. Bueno, ustedes son los malos del paseo. Sí, todo este proceso. Yo voy a decir lo mismo. Porque a ustedes son los que les van a recaer todo el trabajo y tienen que saberlo llevar y apoyarse en toda la comunidad. Así que tienen que empezar una acción. Voy a hablar de cuestiones generales sin referirme al documento porque no lo he visto en detalle. Tienen que incentivar a todos los estamentos de esta universidad a que esto debe ser un propósito de todos por el bien de todos. Hemos visto en varias acreditaciones institucionales cómo se mueve toda la institución, por múltiples, pancartas, por volantes, por la página web, que es la más barata, la más rápida. Y no sé cuál será la cultura de esta universidad con respecto a la página web. Hay unas que son súper excelentes. Bueno, aquí tengo el de Los Andes. Ahora todo el mundo está mirando todos los días la página web. Tienen que abrir una ventana en su página web y de tal manera que cualquier cosa que se esté haciendo, un blog, o como le dieron, la gente contribuya, la gente se esté dando cuenta de todo eso. Pues tienen que tomar un referente, pues el referente son los lineamientos de acreditación institucional que supongo deben estar plasmados en eso de lo que tenemos en CNA. No inventen el agua tibia y enfóquense a esos puntos. Los 10 factores hay que analizarlos en detalle y ver cuál es la contribución de todos los estamentos, profesores, estudiantes, directivos, egresados, de múltiples formas a construir una visión lo más clara de esa institución global. Ustedes ya tienen experiencia, supongo, con programas, lo conocen bien, así con que en principio es lo mismo, pero más complicado, porque es que aquí no se trata de quedarse en un solo programa, sino ver la institución como un todo y cómo se correlaciona. A veces lo que uno nota es que las instituciones son como, se llama reino de taifas, o sea, una facultad que ni se comunica con la otra. Y lo que pretende una institución realmente de calidad es que eso esté en congruencia con todo, o sea, que haya las comunicaciones, que no sea una suma de facultades, sino una institución. A eso tienen que apuntarle. Pues hay que usar toda la dinámica para hacer eso. Yo aconsejo que se asesores de otras instituciones que ya han hecho este proceso, hay muy buenas, llamen a las oficinas de calidad. Realmente se han constituido una comunidad de oficinas de calidad en el país y la gente es muy abierta a colaborar. El ministerio hizo el año pasado, antepasado, un programa de acompañamiento. Bueno, ustedes son tan grandes que acompañarlos va a ser difícil, ustedes ya son mayorcitos, pero ustedes ya podrían estar acompañando. Deberían estar acompañando, pero eso lo van a hacer, seguro. Así que realmente asesores un poco de cómo se hacen o cómo han hecho, y hay múltiples maneras de recabar información, encuestas, las encuestas son más hartas, le mandan una encuesta y eso uno no la responde, no está ocupado, entonces hay que buscar maneras de que los profesores o los estudiantes respondan, o sea, vía página web o en caso necesario visita directa. Tienen que convencer a la dirección, y eso lo vamos a decir, a que a esto hay que ponerle fondo, porque es que esto no es gratuito, si lo quieren hacer bien hay que ponerle plata y van a tener que tener el apoyo logístico necesario.
no sé cómo está el sistema de información en esta universidad, si hay un sistema unificado de información. Pregunta para todos ustedes acá. ¿Cuántos profesores, cuál es la categorización de sus profesores en este momento? Ustedes han estado de la universidad. ¿Cuántos son titulares? ¿Cuántos son auxiliares? ¿Cuántos son asociados? ¿O el otro? Son cuatro. ¿Cuántos? Esos son datos que se tienen que tener y se supone que hay un sistema de información que le puede decir en tiempo real eso. ¿Sí? ¿Cuántos estudiantes desertaron el semestre pasado y cuáles fueron las causas de deserción? Todo eso está en sistemas integrados. ¿Eso existe? Sí, doctor Prieto, disculpe, esa pregunta es realmente como de las preguntas del millón, igual que la paradoja entre calidad versus recursos. En este punto que manifestaban anteriormente los directores de programa, ¿tenemos calidad con qué recursos o tenemos calidad? No tenemos calidad porque no hay recursos, o no hay recursos porque no hay calidad. Pero bueno, tan explícitamente no lo dieron, pero nosotros sí lo captamos en el día a día, en el acontecer y en las charlas que tenemos con ellos. Pero de igual manera señalaban este punto de los sistemas de información. Como ellos lo han señalado y se ha detectado como una necesidad, una debilidad, esto que transversaliza todas las operaciones de la universidad, y en ese plan de mejoramiento, en ese mejoramiento continuo, que es lo que ustedes en últimas acreditan y avalan, esto ya se tiene a corto plazo, y no es, eso no es respondiente porque estén los consejeros acá, sino porque ya se tiene a corto plazo prevista la implementación del sistema integrado de esto, que está el ingeniero aquí que pueda presentar, digamos, corresponder a eso con más si queremos propiedad. Tarde, una breve presentación. Sí, sí, ese es un punto absolutamente vital para una institución, o sea, que la institución se conozca en tiempo real, o sea, que cualquier dato. Esa sí. Presentación yo creo que es importante. Sí. Yo tenía otra pregunta pequeña antes de eso. En algunas universidades hay un mal chiste sobre cómo se pueden hacer procesos de acreditación mal hechos. Los primeros procesos de acreditación los hacen las unidades. Los profesores se confrontan a sí mismos, hacen una autocrítica dura, hay, digamos, diversas posiciones en sobre la mesa. Es un proceso muy participativo, hay un proceso muy interesante en la primera acreditación. La reacreditación las hacen las oficinas de planeación, porque escoger los indicadores de la acreditación anterior y mostrar que mejoraron. Es un mal chiste porque así no debe ser la acreditación, por supuesto, ni la reacreditación. Y las oficinas de planeación, y hablo por mi universidad, pero yo creo que es medio universal, pueden ser vistas por los profesores como algo muy antipático, de forma muy equivocada, porque son muy importantes. Entonces la pregunta que les quiero hacer es, la interacción con los programas, con la base, con no solamente directivas y profesores, sino incluso estudiantes en su vida diaria, en el proceso fundamental que ustedes juegan para hacer que la universidad mejore cada día más, ¿ustedes sienten que que no es fácil, que le han pegado a la médula de hacer que esto sea un proceso de construcción colectiva, digamos? ¿O cuáles han sido los retos que han encontrado con esto? Pues yo creo que la universidad ahorita está como empezando el proceso de evaluación con fines de acreditación institucional y ha tratado de combinar lo que es la parte administrativa con la parte académica, donde se han conseguido por fin, digamos, unos acercamientos reales de trabajo. Sin embargo, creo que estamos trabajando en el perfeccionamiento y alineamiento entre lo que es la academia y la administración, porque precisamente lo que usted dice se ve también aquí en la universidad, a veces la parte académica ve de una manera antipática oficinas como la planeación, control interno y más que están involucradas en estos aspectos. Y la vicerrectoría administrativa ni se diga. Sí, pues, claro. Esa es la peor. El problema es no me dan plata, y que no me dan plata es que no me la prueban. Yo pienso que seguramente es, o sea, no entienden tal vez la globalidad de lo que es la universidad por estar inmersos en un programa. Entonces, de todas maneras, tenemos una estrategia que ahorita les presentaré a través del sistema de información, como la información estará compartida para todas las personas que están trabajando en esto, que es toda la comunidad académica y todas las personas involucradas, podrán por fin dimensionar
a través de información real, oportuna, fiable, indicadores, gráficas y demás, ¿cuál es el estado real de la universidad y a qué la universidad le quiere apuntar? Ok, miremos. Tenemos ya los profesores, ¿a qué horas? Sí, la de los profesores estaba prevista, estaba para las 11. Hace 10 minutos. Entonces, quisiera. Gastamos que. Perdón, 10 minutos para que. Es que 10 minutos. No es de buen recibo. Sí. Espero de dejar esperar a los profesores. Claro. Ustedes tampoco lo tienen que hacer eso. Sí, nos toca a nosotros. Entonces, vamos a hacerlo 10 minutos, pero por favor díganle que gastamos 10 minutos más porque. Emilia, si me hace el favor. No, los profesores. Harold. Que deben estar ahí esperando. Es que 10 minuticos ya. Las divas son los profesores. Me parece importante comenzar, digamos, por el sistema de planeación institucional muy rápidamente, de manera muy gráfica, para, digamos, como revisar los vínculos con el proceso de autoevaluación institucional, que será de 3 minutos, muy rápido, y luego sí, seguimos con el tema del sistema de información. 3 minuticos para eso. Perfecto. 3 y 3. 3 minutos. Ni más faltaba. Bien, la Oficina de Desarrollo y Planeación, como se denomina en nuestra universidad, es una oficina de carácter asesor que depende de la rectoría de la universidad, pero tiene interacción con todo el resto de la misma. Eso es una versión pues simplificada de nuestro organigrama, que es muy muy grande, pero pues esa es como la forma rápida de mostrarlo. La función básicamente es apoyar al asesor, la rectoría y otras unidades en los temas relacionados principalmente con la planeación institucional, con relación a la formulación de planes de desarrollo, seguimiento a través de planes de acción, proyectos de inversión y la formulación de los presupuestos anuales de las vigencias. El sistema de planeación de la universidad pues, comprende como varios elementos. Se percibe como un sistema que involucra como todos los, como el conjunto de los propósitos institucionales desde sus diferentes miradas. Los componentes del sistema de planeación son el proyecto educativo institucional, el plan de desarrollo institucional, el plan rectoral, pues porque nosotros no lo tenemos asociado directamente al plan de desarrollo. Si el plan de desarrollo no se formula con base en la propuesta del rector, sino es en esta universidad es distinto, el plan rectoral. Y el sistema integrado de gestión y de control, son como los 4 componentes grandes del sistema de planeación institucional. El proyecto educativo institucional tiene 5 lineamientos para el desarrollo académico. El primero es la identidad pedagógica, el segundo el fortalecimiento académico, el tercero el carácter nacional, internacional e intercultural, el cuarto vida universitaria y desarrollo humano integral y el quinto gestión y proyección institucional. La estructura general del plan de desarrollo tiene como 3 grandes componentes, que es el marco de referencia, que es la misión y visión institucional y el proyecto educativo institucional. Los componentes gruesos, que son los ejes temáticos, los programas, los planes y los proyectos que se generan, y las instancias responsables, que son pues, los órganos de dirección y las unidades académicas y administrativas. Los ejes temáticos del plan de desarrollo son justamente los mismos lineamientos del proyecto educativo institucional desarrollados, como les decía, en planes, programas y proyectos. Las líneas de acción del plan rectoral pues son 5, tan justamente, pero no son directamente asociadas, sino de manera implícita, a la gestión de las iniciativas académicas, el ambiente institucional consonante con la dignidad del maestro, la formación institucional para, profesional para un nuevo magisterio, fortalecimiento del patrimonio institucional y una nueva estancia para producir pedagógico. La articulación de los procesos de autoevaluación y planeación se ve como en 3 grandes momentos. Esta autoevaluación surge como un propósito institucional concertado desde el mismo PEI, y se desarrolla a través del el plan de desarrollo institucional, justamente para la autoevaluación con fines de acreditación, se tiene un proyecto de inversión institucional al cual se le han asignado recursos pues, de manera importante. La autoevaluación también genera insumos de primer orden para retroalimentar el proceso de planeación institucional, a través de formulación de planes de acción y planes de mejoramiento, que son derivados precisamente de esos procesos internos. Pregunta puntual, para este proceso de autoevaluación con fines de acreditación institucional, ¿cuál es el presupuesto del próximo año? Por decir algo.
en ese momento se está formulando el presupuesto, todavía no se ha designado. Juan, bueno, cambio el año pasado, ¿cuánto han gastado? 385 millones de pesos. ¿Y se los gastaron ya? Estamos en ejecución en ese momento. ¿Cuánto han ejecutado? Tenemos una ejecución como el 70% más o menos. Eso no está mal, han gastado 200 millones. Sí. Pero entonces ya tienen que haber avanzado bastante. Sí, la idea es que también pues el año entrante tenga mayores alcances y mayores recursos. Pues bueno, ahí hay dinero para hacer las cosas. Eso sin dinero, pero si me dicen, sí, orden es apreciable. Y si se ejecuta, ¿no? Sí, pues. Si no, se queda en el papel, sí, ahí. Sí, señor. Bueno. Y a través del proceso de planeación, pues se definen políticas, criterios, estrategias y prioridades para la asignación de estos recursos, pues a nivel general de toda la institución. Tenemos un modelo de operación por procesos. Nosotros como universidad tuvimos certificación con el CONTEC hasta abril de este año, durante 3 años seguidos, y este año acabamos de terminar el fin de semana pasado la nueva visita para nueva certificación, y pues tenemos concepto favorable. Ese es un plus bueno, que las instituciones tengan eso. Sí, señor. No, no es una condición que pedimos, pero es bueno que se tengan esos... Sí. Certificaciones, ¿no? Este mapa de procesos, ustedes ven que pues no se alcanza a apreciar en sus muy complicado dimensiones, qué pena con ustedes, pero bueno, queríamos como mostrarlo como realmente se ha previsto. Ahí tiene como dos nuevos procesos, que es el de internacionalizaciones del gobierno universitario, que se están implementando en este momento. Seguidamente viene el proceso de autoevaluación como parte del sistema integrado completo, que ya vamos a mostrar como tal el vínculo, ¿no? Nosotros tenemos como 3 grandes sistemas institucionales que requieren estandarización. El primero, el sistema de autoevaluación institucional, que requiere que actuemos de manera estandarizada. También el sistema de gestión de calidad en nuestra práctica administrativa. Y el sistema de control interno, desde el punto de vista cultural, del autocontrol, de la autogestión y la autorregulación. Entonces, básicamente, esos son como los vínculos que hay con el proceso de autoevaluación. También están aquí los recursos. El presupuesto de inversiones de 20 mil millones de pesos este año, de los cuales pues hemos, ya les he dicho, pues el proyecto de autoevaluación ha empezado como a tomar una gran importancia, y pues seguramente el año entrante tendrá más recursos precisamente para garantizar con un buen resultado este proceso. Ya, perdón que no alcancé una pregunta chiquitica, en gas, en inversión, investigación, ¿está por ahí? Dentro de inversión tenemos investigación, los 5 ejes del plan de desarrollo se están previstos dentro del presupuesto de inversión. ¿Y cuánto es investigación? Investigación está alrededor de 9 mil millones de pesos. 9 mil millones de pesos. Okay, sobre el presupuesto total de la universidad, ¿cuánto es el presupuesto total de esta universidad? De 99 mil millones de pesos para esta. 9 mil millones son 10%. Sí, vale. Uy, es harto. Que no, que o una sea, parte tendría que tener un claro, bastante output. Una parte está para investigación y otra para fomento de la investigación. ¿Sí? Tenemos como 2 grandes... Fomento son semilleros y cosas así. Sí, señor. ¿Y entre las dos suman 9.000? Sí, o sea, no es como un gran total para producir investigación. Para apoyo a la investigación en todas sus formas, digamos. Sino está como exactamente repartido en distintas estrategias. ¿Y cuánto se consigue por fuera para investigar, digamos, en conciencias? Los cofinanciados. Cero. En este momento, bueno, aquí tenemos 1.036 millones inicialmente, que son los aportes de cofinanciación. Okay. Que están previstos en el presupuesto de la vigencia, de los cuales se han ejecutado aproximadamente 600 millones de pesos en ese momento. Bueno, muy bien. No, usted se constituye en un pilar, la oficina de planeación en todos estos procesos constituye como el